Bueno, amigos, les tengo muy buenas noticias para muchas personas que viven aquí en la área de Los Ángeles para el programa de sección 8. Si ustedes no saben qué es esto, amigos, se acaba de abrir básicamente una aplicación donde ustedes pueden aplicar para la sección 8 para que básicamente puedan recibir casi el total de lo que ustedes pagan en su renta y sea básicamente cubierto por el estado. Les quiero presentar todas las informaciones, amigos, que ustedes deben que saber, porque sí hay una fecha límite. Les tengo estas noticias, así que, amigos, vámonos directito a todos esos temas. Antes nada, antes de comenzar, amigos, debo que aclararles esto. Esto solamente es para la área de Los Ángeles. Yo sé que muchos de ustedes me miran de California, pero, amigos, deben que saber, es para Los Ángeles, ¿ok? Si ustedes tienen familiares en Los Ángeles, por favor, compartan este video. La verdad, amigos, esto les va a beneficiar muchísimo. Les voy a presentar todas las informaciones que ustedes deben que saber, así que, por favor, pongan mucha atención y no se van a querer perder, amigos, todos los detalles. Primero hay que empezar con esto, ¿ok? En este momento, nomás para que ustedes sepan, ¿ok? En este momento ya son 100 mil personas que ya han solicitado la lotería de vivienda de sección 8 de Los Ángeles el primer día que se abrió. Aún puede presentar su solicitud porque la fecha límite va a ser octubre 30. Ahora, primero paso a paso. ¿Qué es sección 8? Sección 8, amigos, para ustedes que no saben, es básicamente un programa donde tú no pagas básicamente. Si tú vienes calificando, ok, obviamente hay requisitos y ahorita se lo voy a presentar. Si tú vienes calificando y te vienen escogiendo a ti para que tú estés en sección 8, eso significa, amigos, que tú vas a pagar un porcentual muy, muy bajo, y todo lo que te queda de la renta, de donde tu hogar, donde vas a vivir, lo cubre el gobierno. Básicamente así es. Por ejemplo, acabo de ver un video de una persona que tiene su casa en sección 8 y se la está rentando a una persona que está en el programa de sección 8. El pago mensual es básicamente de $2,600 para una casa, pero el recipiente de sección 8 solamente tiene la responsabilidad de pagar $95 por mes, y lo que queda restante de la renta la paga el gobierno o el estado en este ejemplo que le voy a presentar el día de hoy, ¿okay? ¿Por qué? Porque es Los Ángeles. La lotería de la lista de espera de vivienda de la sección 8 de los Los Ángeles se abrió oficialmente al público hace apenas 2 días. Desde entonces, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles dicen y ya recibieron más de 100.000 solicitudes solo en el primer día. Ese es un aumento del 24% desde la última vez que se abrió la lista de espera hace 5 años. ¿Qué significa esto? Esto, amigos, va a ser muy, muy popular para muchas personas. Por eso tantas personas han aplicado, especialmente en la área de Los Ángeles, donde todo está bien caro con las rentas, ¿ok? Entonces, es la primera vez que se ha abierto esta lotería en los últimos 5 años. Por eso ya han sometido más de 100 mil personas sus solicitudes. El programa brinda asistencia de alquiler a personas y familias elegibles mediante el pago de una parte de su alquiler directamente a propietarios privados. Las solicitudes se aceptarán hasta el domingo 30 de octubre a las 5 p.m., o sea, quedan todavía 5 días. Al final del periodo de la solicitud, la autoridad de vivienda utilizará una lotería electrónica, una computadora, para seleccionar hasta 30 mil solicitantes para colocarlos en la lista de espera de sección 8. Y esto es lo que tú debes que saber. Número uno, o punto número uno, ¿quién puede aplicar? Los solicitantes deben pertenecer en la categoría, federal de muy bajos ingresos. Para inquilinos individuales, su ingreso anual no puede ser más de $41,700. El umbral de ingresos anuales para una familia de 4 es de $59,000 con $550. Los avales solo están disponibles para ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con autorización legal o familias mixtas con estado mixto. ¿Qué significa una familia mixta? Una familia mixta significa que, por ejemplo, ¿qué decir? El esposo y la esposa están casados, viven en Estados Unidos. Y si el esposo, por ejemplo, es ciudadano y la esposa no tiene documentos legales, ¿ok? Es una familia mixta, ¿ok? Porque una persona tiene documentos legales, ¿ok? Para obtener más información sobre los requisitos, esta es la elegibilidad. Y aquí está, amigos, toda esta información que ustedes deben que saber, ¿ok? Entonces, como se los he mencionado, una persona, por ejemplo, si una persona individual va a aplicar, por lo menos en esta lotería, debe que ganar
para ser considerado menos de 25 mil dólares. Una familia de dos debe ganar menos de 28 mil, y una familia, a ver, de cuatro, como se los he mencionado, debes que ganar menos de 59 mil dólares. Ok, básicamente aquí está la calculación, amigos. O sea, los requisitos, cuántos ingresos debes que tú tener para poder calificar. Ok, es muy, muy simple. Ahora, ¿cómo puedes aplicar? Las familias y personas interesadas pueden presentar su solicitud en línea las 24 horas del día, a los 7 días de la semana durante el periodo de solicitud, utilizando un teléfono inteligente, dispositivo móvil o computadora con acceso al internet. No se entregarán ni aceptarán solicitudes en persona, por correo, correo electrónico o fax en ninguna de las oficinas. ¿Okay? Los solicitantes deberán tener una dirección de correo electrónico válida que funcione. ¿Okay? Porque obviamente todo va a ser directo, todas las informaciones se las van a mandar electrónicamente. Las cuentas de correo electrónico gratuitas están. Bueno, ocupas un correo electrónico. ¿Okay? Ahora, los solicitantes pueden visitar esta página que va a estar en la descripción. Y aquí, amigos, es básicamente toda la información que ustedes deben que saber. Lo ponemos en español y aquí te dice todo. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles, la Lotería de la Lista de Espera de Sección 8, se abre el lunes 17 de octubre del 2022. Ya tiene, bueno, ya tiene una semana que se abrió. Creo que lo dije que abrió el día de ayer. O sea, ya tiene una semana, ¿ok? Y es hasta el 30 de octubre, ¿ok? Que a las 5 p.m. Aquí, amigos, básicamente te dice, ¿verdad? Regístrate para nuevos solicitantes. Iniciar si eres un usuario existente, ¿ok? Aquí te dice la elegibilidad de una persona. Bueno, aquí ya nos dice más información. Una persona debe ganar esa cantidad. Dos personas, bueno, una persona de cuatro debe ganar menos de 60 mil dólares básicamente por año, ¿ok? Entonces, amigos, este link se lo voy a poner en la descripción para que ustedes sepan cómo aplicar, ¿ok? Aquí también te dice si quieres ayuda por teléfono, ahí está toda la información, ¿ok? Obviamente yo no me puedo meter a esta página porque parece que debes que crear tu perfil, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la fecha límite? Como sabemos, básicamente es el 30 de octubre. ¿Cuáles son mis posibilidades? Y eso es importante, ¿ok? Se dará preferencia de asistencia a los solicitantes que viven o trabajen en la ciudad de Los Ángeles y a los solicitantes que sean veteranos o tengan un miembro de hogar que sea veterano, liberado de dicho servicio militar en condiciones que no sean deshonrosas, ¿ok? ¿Cómo sé si entra en la lista? Básicamente se dice que tú debes que aplicar, ¿ok? Debes que aplicar para poder tener algo de oportunidad. Hay que recordar, amigos, técnicamente esto es una lotería. Si tú vienes aplicando, no significa que vas a estar garantizado de recibir estas ayudas de sección 8. Como se lo mencioné al principio del video, al parecer solamente van a escoger más o menos 30 mil solicitantes, ¿ok? Pero ya tú aplicando, eso ya depende de la computadora, quién va a escoger, ¿ok? Entonces, amigos, mi recomendación, apliquen lo más antes posible, especialmente antes del 30 de octubre para que tengan una oportunidad. Esto, amigos, es la primera vez que se ha abierto en los últimos 5 años. Así que, amigos, si ustedes saben que califiquen, no tengan pena, no tengan vergüenza, apliquen, amigos, porque las salidas están ahí. Si tú sabes que calificas y si no aplicas porque tienes vergüenza, tienes pena, la ayuda ahí está, amigos, ¿ok? La ayuda ahí está. Y si puedes calificar, ¿por qué no aplicar? ¿Ok? Entonces, amigos, por favor, compartan este video con todas las personas que ustedes conozcan para que sepan de este gran programa que ya se abrió y va a traer alivio a muchísimas, muchísimas personas aquí en la área de Los Ángeles. Yo sé que ustedes me van a decir qué pasa con los otros estados, qué pasa con las otras ciudades. En este momento, amigos, solamente he escuchado de Los Ángeles. Pero bueno, son todas las noticias. Suscríbanse al canal, dejen un gran like, comparten el video. Cuídense y nos vemos para el próximo video.